Estas son las noticias más destacadas de la semana. Internacional. Después de 5 días de desaparecidos, la compañía OceanGate confirmó la muerte de los 5 tripulantes de su submarino experimental cuando se dirigían a ver los restos del Titanic. Los expertos determinaron que los restos encontrados dan señales de una implosión catastrófica, es decir, una rotura y hundimiento provocados por la mayor presión del exterior. Nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Una mayoría calificada de 9 ministros determinó invalidar la totalidad del Plan B, que contiene más de 450 formas electorales propuestas por el presidente López Obrador. Local. El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos informó que este miércoles visitó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México para entregar la solicitud de declaratoria de emergencia en San Luis Potosí. Explicó que era importante iniciar este proceso por 3 factores que son la sequía, la ola de calor y problemática del agua. La capital de San Luis Potosí será sede de la segunda Muestra Nacional de Danzón, que se realizará del 29 de junio al 1 de julio, evento donde participarán 40 colectivos de baile y 300 parejas. Las sedes del evento serán la Plaza Fundadores y el Palacio Municipal. Espectáculos. A casi 7 años del fallecimiento de Juan Gabriel, Netflix reveló este jueves que producirá un documental sobre la vida y carrera de uno de los compositores favoritos de los mexicanos. El documental, que aún no tiene fecha de estreno, será dirigido por la cineasta María José Cuevas, ganadora del premio Ariel por su documental Bellas de Noche. Deportes. Este viernes 23 de junio comenzaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, donde México, con sus 645 atletas, buscará obtener el mayor número de preseas posibles. Es importante mencionar que originalmente se estimaba que la competencia se llevaría a cabo en verano de 2022. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, tuvo que ser pospuesta para 2023. Síguenos en Cuadratín San Luis Potosí para más noticias.